Bienvenidas, bienvenidos a Como Mujer en el Mar, disfrutando de Mar del Plata. Vamos a conversar con mujeres inspiradoras, mujeres que nos cuentan su recorrido y cómo se sueñan a futuro, cómo llegaron hasta acá, sus oportunidades, sus quiebres, sus decisiones, sus cambios. Hoy Laura Fernández, actriz, bailarina, cantante, su paso por showmatch y su salto a Yugar demostraron que con talento, con pasión y con mucho trabajo se puede llegar a cumplir un sueño. Eso es lo que hace hoy y lo que va a seguir haciendo porque su carrera es absolutamente prometedora. Conversamos con ella acá desde Mar de Plata. Bienvenida Laurita Fernández. Gracias, Debes estar gracias. harta que te digan Laurita, ¿no? Ya sos Laura. No, ¿sabes que no? Al principio me costaba mucho y hasta no me gustaba y me era raro. ¿Y por qué nace ese diminutivo? Nació porque yo entré al bailando y, y tenía 19 años en ese momento recién cumplido y era la más chiquita de todos los que estaban ahí. Entonces, claro, Marcelo me empezó a decir Laurita, 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 Laurita y, y, y siempre me dijo, entonces gracias a que él me dijo así, ya quedó. Naciste en Mataderos, sí. ¿no? Viviste ahí con tu papá y tu mamá, sí. eh, con Carlos e Inés. Sí. ¿no? Tu papá que eh, trabajaba en administración y tu sí. mamá en, en un banco conocido sí. y tenés una hermana que se llama Gabriela. Sí. ¿Y cómo era la vida en Mataderos? ¿Cómo era ese inicio de esa familia? Y eh, te yo, bueno, de hecho, mi mamá sigue viviendo ahí, mis papás están separados, pero mi papá vive en Liniers, y muy cerca, todas mis amigas son de ahí, eh, entonces voy mucho para allá. Eh, y, y sí, tengo mis mejores recuerdos, qué sé yo, la plaza donde íbamos a tomar mate o por donde pasaba caminando para ir al cole, o la parada del colectivo para ir al colegio, la iglesia, eh, la heladería, todos. Es algo muy lindo y que todo sigue estando. Mm. Y, y tengo la oportunidad de ir y voy bastante seguido. Ya te digo por mi familia, por mis amigas. La verdad, que, que, que algo muy lindo me pasó al conocer a Nico, que él es del mismo barrio. Claro. Entonces también te tiene su familia y sus amigos ahí. Eso los unió también, ¿no? Está bueno. ¿Y por ¿Cómo me... fue el encuentro con Nico cuando lo conociste haciendo sugar? Fue, bueno, fue un encuentro profesional, empezamos a trabajar, la verdad que para mí era un privilegio laburar con él porque eh, lo, lo admiro profesionalmente, sabe mucho y me ayudó mucho también en el proceso cuando, cuando yo entré a hacer jugar. Eh, y después cuando empezamos a salir, claro, fue muy loco ir a visitar a mi mamá y no tener que indicarle por dónde. Claro. Eh, pavadas, pero decir, claro, él iba a la misma pizzería, a la, a la misma heladería. O me recomendaba, no, probó aquella que está mejor. Claro. Cosas o sea, de, se, vos. De, de alguna forma tenían códigos en común. ¿no? Sí, y me volvió a, a hacer acordar en mi casa, a mi familia, esto que te digo, de ir y de repente nos encontrábamos caminando por el barrio y era, claro, es el lugar donde uno, donde uno creció y, y encontrarme con alguien que vivió lo mismo, la verdad que fue como un momento medio mágico ese y, y muy lindo. Eh, Sugar, que, que fue una gran oportunidad, ¿no? La posibilidad de, de hacer teatro y un teatro tan bien producido y un lugar tan importante. Fue como un salto, ¿no? Sí, fue eh, un muy fuerte después. en tu carrera. Decías recién que, que él te ayudó mucho a, a, a enfrentarlo. ¿Cómo fue? ¿Fue difícil? ¿Qué cosas sentiste que tenías que aprender ahí sobre la marcha? Fue un, fue un antes y un después porque era, bueno, o, o me pongo la 10 y, y me saco el miedo y lo hago y me pongo al frente de esto que... Que, 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 que me había parecido o si me daba miedo ya me tenía que dedicar a otra cosa porque ante una oportunidad así tenía dos caminos, uh -huh. o, o enfrentarlo o decir, bueno, esto no es para mí. Eh, y yo realmente me capacité durante toda mi vida desde muy chica, pero bueno, ahí llegó el momento de poner todo sobre la mesa eh, y, y en muy poquito tiempo porque tuve muy poquito tiempo de ensayo y, y entonces me, me puse todos los días de... Eh, llegaba al teatro temprano y, y me iba hasta que ellos terminaban la función eh, para, para estudiarla, para aprenderla y tuve un par de ensayos con, en ese momento estaba Elía, con Nico mm. eh, ah, y claro. Nico me, me, me aconsejaba mucho, fíjate esto, aquello, tiene algo de director ahí, él, en, en su forma que, 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 que me sirvió y después, bueno, en el día a día con ellos la verdad fue maravilloso y, y todo el equipo. Todo el grupo, todos los bailarines, los cantantes, los actores con los que por ahí yo tomaba clases cuando era chica. Hoy eran mis compañeros y, y, y me recibieron de maravilla. Fue, fue todo, fue una experiencia ¿Había linda. Había prejuicios, ¿no? De, de, de cuando llegaste, ¿tenían prejuicios? ¿Tuviste que enfrentarte con esos prejuicios? No ellos, sino de afuera. De afuera. De afuera. Ellos no, porque ya te digo, sí, son no, los compañeros eso. de clases... Desde que yo era, soy chica, entonces ya me conocían, uh -huh. y ya me conocían lo que hago, y yo los conozco a ellos, y sé lo que hacen y lo talentosos que son, entonces no, no había un prejuicio de, ¡Uy, oh, esto, ahora, ahora, era ya tomábamos clases, bueno, en Liniers hay una escuela muy importante con una Elizabeth de Chaperús, que es una maestra muy, muy, muy genia en el musical, y claro, íbamos todos a tomar clase con ella, entonces eh, ya nos conocíamos. Mm. Y, y los, eso fue y lindo también. Estaban, estaba la mirada de esperando que no funcione o que no, no, no tanto por si lo veía más o menos gente, sino de no encajar en el rol o no poder estar a la altura mm. de. Sin embargo, vos sabías que estabas preparada para hacerlo, ¿no? Y había algo dentro mío que yo sabía y quería hacerlo. Sí, no, creo que no hubiese aceptado el compromiso. Sin duda había una fuerza en mí que yo sentía que lo podía hacer y lo quería hacer y es lo que soñé toda mi vida también. Era un personaje eh, que tenía todo, que, que tenía un vestuario fabuloso, que cantaba, que bailaba, que actuaba que, que, y show. Y, era como... Esto, se daban todas las cosas que uno anhela cuando empezás a estudiar, empezás a soñar con, con que te llegue un personaje así y llegó. Y, 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 y la verdad, sí, fue un antes y después, maravilloso. Y cuando elegiste, digamos, decís que estudiaste, que te preparaste siempre, mm. ¿cuándo elegiste que querías o bailar o actuar? ¿Qué es lo que elegiste primero? Eh, yo, primero me acuerdo, tenía cuatro años y le dije a mi mamá que quería estudiar danza, que quería, fui a una escuela ahí en Mataderos, me llevó, había un profe de, de, del Colón que daba. Y empecé a, a tomar clases y después me acuerdo que me llevó a ver eh, en Calle Corrientes una comida musical que, que, que se llamaba Fiebre de Sado por la Noche. Y dije, yo era chiquita y me acuerdo no poder creer lo que estaba viendo y le dije, quiero hacer esto. Y la verdad, que mis viejos son unos genios, porque mi mamá me dijo, bueno, si quieres hacer eso, tenés que estudiar canto y teatro también. Dije, bueno, y me empezaron a llevar a todo. Y, ¿no? O sea, no, no solamente me costeaban las clases con lo que a ellos les costaba y el esfuerzo que hacían para poder pagármelas, sino también llevarme, traerme, esperarme, buscarme. No eran cerca, eran lejos. Eh, la verdad que si me pude preparar es gracias al apoyo y la banca que tuve ellos, sin duda. Más allá de de que yo amaba lo que hacía y lo disfrutaba sin que ellos estén presentes, hubiese sido mucho más difícil. Cuando llegaste a Showmatch, eras chica. Eh, ¿Eso fue más o menos lo primero que hiciste? Lo primero, en realidad... Bueno, en este plan de, 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 de estudiar comedia musical, ¿eh? yo ya era más grande, tenía 14, más o menos, y mi mamá vio un aviso en el diario que Pepito Cibrián daba clases de comedia musical. Claro, yo, yo me había ido a ver varios musicales de él, no sé qué, y me dijo mi mamá, mirá, da clases, ¿no querés ir? Le digo, pero mamá, queda en el centro, queda. Yo te llevo. Entonces me llevaba todos los lunes al centro y empecé a ir a las clases y él me ve en una de sus clases y me propone ir a, a empezar a, a trabajar obras. en una de sus obras, que fue en el Lola Membrives también. Mm. Y, y, y bueno, para mí fue como listo. Ya está, llegué, dije que se llamé mi primer trabajo y lo que me gusta no lo podía creer. Y bueno, y así fue. Mis papás firmaron un permiso, porque yo era menor, tenía 16 años. Y ahí empecé de, de abajo, de, de, como mutilera, después reemplazo, después fui elenco, después personaje. Empecé a trabajar con él y se gira. Es una escuela él también, ¿no? Sí, una gran escuela. O sea que ya llegaste a Showmatch, llegaste con un, un piso. Sí, me había pasado que yo. Eh, rendí el secundario libre porque me empecé a ir de gira con Pepito y bueno, mis viejos me dijeron, entendemos qué es lo que te gusta hacer, pero volvés en diciembre y das todas las materias, si no se te corta, <laughs> se te corta la gira, se te corta todo. Y así fue, yo, yo me iba de gira y estudiaba matemática, biología, todo, y cuarto y quinto lo, lo rendí así. Eh, y cuando me, me egresé en quinto año, dije, bueno, voy a probar otras cosas, voy a probar un año. De suerte. Si no se da nada, me pongo a estudiar arquitectura, diseño gráfico, me pongo a estudiar algo en la facultad, ya fue. Entonces, estuve ese año me puse a estudiar, canto, teatro, baile todos todos los días. Yo trabajaba en unos shows de, de fiesta, como para poder mantenerme las clases y no sé qué. Y ahí fue donde mis amigas de danza iban al casting del Bailando. Y la fui a acompañar. Dije, no, chicas, esto no es para mí. ¿Por qué? Decía, ¿Qué pensabas? ¿Qué, qué, Nada, qué... era re prejuiciosa, porque ah. yo decía, no, bailan desnudas. Les decía, yo que vengo del teatro, y yo me hacía, me decía me que, que no, no, no no servía para eso y que no me iba a sentir cómoda. Digo, no, 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 le digo, están, todo, están, de, de, no, no, están con poca ropa. Les decía, dale, vamos a reírnos. ¿Qué sé yo? Fuimos, me acuerdo era cerca de Avenida Santa Fe, había una cola como de tres cuadras. Y lo hicimos. Ya me fui al jogging y, y, y estaban. Bueno, mi mamá se acuerda, porque yo le escribía en ese momento. Le digo, ¿qué hago de acá? Yo miraba a chicas de dos metros en lencería con rulos y pestañas postizas. Todas preparadas para Yo no matar. estaba, pero ni cerca de, de, de eso. Eh, y, y, y empecé a quedar, empecé a quedar, empecé a quedar, empecé a quedar y, y terminamos quedando dos, entre 3.000, 5.000 chicas eran en ese... Era cuando se hacían los castings abiertos. ¿Y cómo lo viviste eso? Porque ahí también cumpliste distintos roles. También es como que empezaste por un rol, sí. pasaste a otro. Primero acompañabas a la sí. a, como bailarina, después de los personajes. igual siempre me gustaba estar como del otro lado de Tinelli, <laughs> como tener un... Un alguito que me proteja, no sé. Qué? Me, a ver, no contame. sé, me ¿Nada? daba un poco más de, 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 de. Me sentía más resguardada. Como que lo miro a bailar. Después, eh, todo el tema de hablar en cámara y no sé qué, al principio me costó muchísimo. Después fui empezando a aprender, pero igual no sentía que era. Lo mío, o, o, o ir al frente y charlar mucho, o discutir, o lo que sea. ¿El, el rol de la mujer está, está bien, está cuidado, o es un rol que vos sentís que es incómodo para la mujer en el bailando? Mira, yo siempre. Eh, yo no. no Yo siempre me sentí muy cuidada y respetada, eso también lo tengo que decir. Así como no estaba de acuerdo cuando cortaban polleras, a mí nunca, ni me. nada de todo eso, ni ni. Si yo no me quería poner un vestuario, no me lo ponía. O si no me sentía cómoda con tal cosa, se cambiaba para que uno se sienta cómodo. La verdad que en ese sentido yo siempre fui muy, muy, muy respetada. No solo por, 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 por todo el equipo de producción, sino toda la parte técnica también. Que, que están ahí con las cámaras y uno ensaya y te probas y vas y venís. La verdad que son un amor. Eh, yo trabajé muy bien en ese sentido. no no Nunca me sentí... Nunca sentí como un machismo o, 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 o me lo sentí en un en, lugar incómodo. Lo ¿Sentís en el ambiente? ¿Sentís que a veces es incómodo? ¿Sentís que antes era distinto y ahora fue cambiando? Desde ¿Por qué empecé los, a trabajar yo? No, no, no. Me, me pasó que no viví ese tipo de situaciones. Sé que existen y, y que existían y lamentablemente seguro seguirán existiendo, ojalá menos. Ahora supongo que menos. Ahora supongo que, sí. Sí, que menos. Eh, no sé si es por, por mi personalidad o mi forma de ser o no sé, que nunca me pasó que se me acerquen con algún tipo de propuesta indecente o de... De, de, si no sería la primera en decirlo, ¿no? pero no, no es que me daría vergüenza decir. Levantarías no, la mano. Sí, sí, no no, no sí. No por trabajar te callarías la boca. Total. Porque eso es difícil porque si estás bueno, trabajando. Bueno, es un claro. claro si estás es, trabajando es un abuso es de poder, entonces ahí es como. Es que, que es ahí, está el, ahí está el abuso, justamente. Claro. Pero no, 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 no. Y tampoco eh, creo que podría desenvolverme bien si no me siento cómoda en un lugar. Eh, es eso, es... Bueno, me pasó siendo jurado en el programa, que era un lugar que muchos deseaban y, y que era un lugar que estaba buenísimo. Yo terminé, y les dije, no sé si sirvo para este lugar. Por eso no, no sirvo más sentiasta. bailando claro. y sirvo más haciendo otras cosas. Más acción. Sí, por ahora sí. Eh, eso, es... Eh, creo que, que, que cuando uno... Ya sea, no sé, que bailes, que actúes, que cantes, que lo que sea, estás abriendo tu corazón de alguna manera y, y te estás exponiendo y te estás desnudando. Entonces, si hay algo de uno que no está cómodo, es difícil, de verdad, desarrollarse. Este es el momento Women, momento auspiciado por Santander, el Banco de la Mujer, y la pregunta es, ¿qué, ¿qué momento protagonista tuviste en tu vida o de quiebre que sentís que te cambió la vida y fue un antes y un después? Women, el banco de la mujer. ¿Qué momento protagonista tuviste en tu vida o de quiebre que sentís que te cambió la vida y fue un antes y un después? ¿En lo personal o en lo profesional? ¿En lo que elijas? Tengo varios. <laughs> Tengo varios. En lo personal. Eh, sin duda la separación de mis papás fue un antes y un después. Me hizo madurar y, y, y crecer mucho. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía once. Imaginar por mi hermana que era más chica, tenía cinco. Eh, fue, fue un momento de quiebre. ¿Sufriste? ¿Y sufriste? La... Sí, mucho. Mucho, pero también yo le había sufrido a mi mamá. Entonces fue un, un momento donde dije, bueno, tomo fuerzas y de alguna manera traté de, de, de sostener eh, a mi hermana, a mi vieja. Después. ¿Eras uno... la fuerte de la, de la familia? Lo intentaba. Sí. Después obviamente un amigo que cae, pero pero sí, por lo menos como que sentí que me tocó ocupar ese rol. Mm. Me enojé, obvio, con mi papá porque no entendía eh, de, qué, de qué manera eran las cosas. Después de más grande entendí que era un problema de dos personas que ya no eligen y, y, y me amigué con mi papá, que es mi papá. <laughs> pero bueno, me llevó un tiempo. Eh, en lo personal creo que eso, fue pero sí fue algo que me hizo a durar mucho y, y, y en lo personal bueno, Yugar sin dudas. En lo profesional. En lo profesional, sí. perdón. Yugar sin dudas. Y, y después también yo recuerdo mucho el momento en que en que ganamos el, el bailando, que era como algo que, qué sé yo, cuando entras siempre querés Ganar. ganarlo y en sí. algún momento y, y fue... En un momento algo. sucedió. En un momento sucedió. Pero te, te fuiste pasando distintas etapas. Pero muchos años, claro. sí. Y, y lo, lo recuerda como un momento súper lindo. Sí, también. Women, el banco de la mujer. Y el teatro, ahora estás en, acá en Mar de Plata haciendo teatro, sí. ¿no? Departamento de Soltero, esta obra que es una obra americana. Ah, sí. Y estás trabajando además con tu pareja. Sí. ¿Cómo, cómo se vive eso? Súper. Mañana, tarde, noche trabajando. ¿Sabes que Teníamos miedo al principio. Dijimos, <laughs> uy, no creemos que afecte a la relación, estará bien que, que empecemos a laburar juntos. Bueno, ya empezó, ya, ya arrancó laburando juntos. El tema es que nos conocimos claro, trabajando. Entonces, claro. ya. Eh, eh, y nos llevamos muy bien trabajando. Yo no tuve ni medio problema ni él conmigo, somos muy parecidos y muy, muy rompe, muy estrictos y muy de, de, la, misma, de la misma escuela. Entonces eh, había algo que ya sabíamos cómo era el otro y que estaba buenísimo. Y profesionalmente fue, un, fue donde esta está siendo donde más aprendo, departamento soltero, porque estar con él todos los días en escena, en casi todas las escenas. Es un crecimiento enorme. El, Son tres el, actores. Somos en total eh, Martín somos Sefer. seis, siete Ah, ocho más. actores ah, somos en total, claro. porque está Cristian Sancho, que ocupa el rol que hacía Martín Seffel, no. eh, está Gonzalo Urtiz y tenemos dos actores de Mar del Plata, uh -huh. eh, que son eh, Paula Esteves y Dani Coelho, que, que, que son fabulosos y, 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 y son unos genios también, profes de teatro, la verdad que son increíbles, está buenísimo haber incorporado gente de acá de Mar del. Eh, sí, a mí yo disfruto mucho pararme en la pata y, y verlo y aprendo. O, él oficia mucho de director, entonces eh, termina la función y voy, digo, eh, bueno, decime, pasame las notas y por ahí me, me ayudó a ajustar determinadas cosas. Eh, sí, el Departamento Soltero fue un, uno de los desafíos más, más grandes porque quizás el rol de Schubert era un rol que, que estaba más a mi medida claro. y a mi molde y me fue bastante y acá tenés simple. Que, tenés que sacar todo en actuación. Y acá era algo completamente distinto a cómo soy yo quizás. Eh, en otra época, está ambientado en otra época y, y, y es solo texto, no tenía por ahí la pata del baile o del canto como para a, agarrarme de eso. Entonces eh, fue un desafío y fue hermoso transitarlo y es re lindo, es un espectáculo. vos, ¿no? Sí, súper. Y, y muy como sobreadaptada que vas vas, eh, vas diciendo, bueno, este desafío lo tomo igual, aunque sienta miedo. Sí. ¿Y eso te jugó en algún momento una mala pasada? ¿Tuviste algún episodio o algo que.? No, siempre pensé. Pensando... el cuerpo te, te habló? Sí, sí, pero por sobrecargarme de cosas. Eh, y, y a raíz de eso eh, empecé a, a elegir con más a conciencia. ¿Qué fue lo que pasó? No, tuve como. no sé si fue un principio de ataque de pánico, como que. que, que ¿Ansiedad? Empecé a llorar y. y, y Lloraba, lloraba, estaba angustiada y que tenía frío, que tenía calor y que iba por un lado y para el otro. Eh, después fui y consulté con un médico y me dijo, tenés que bajar un cambio. Eh, porque venía haciendo, sentía que podía hacer 18.000 actividades en el día y no es real. Entonces sí. aprendí a, a, a esto que te digo. A decir que no. A decir que no, a elegir más a conciencia. También tuve la posibilidad, uno cuando recién empieza, claro. medio que haces todo y, y sentís que, que si no haces una cosa te estás perdiendo de eso y, y haces, y haces, y haces. Y hoy tengo la posibilidad de poder estar más tranquila también. Uh -huh. eh, bueno, hiciste y fue un recorrido, un ¿no? Sí, El combate también era un, un espacio de conducción, ¿no? Claro, o sea, claro. estuviste probando todo. Sí, ten, también hacías radio en ese momento. Eran todas oportunidades divinas. Pero bueno, llegó un punto donde fue difícil sostenerlo en el tiempo. Y, y, y entonces, bueno, empecé a, a, a elegir y, y a ocuparme de cada cosa por separado. Y, y es eso. Y, y empecé otra manera de, de, de trabajar con mucha más energía también. Um, y hoy me encuentro acá en Mar del La verdad que es un placer, porque estar acá es como un poco de vacaciones con un poco de trabajo, claro. porque durante el día estás en la playa o en la pileta, sigue haciendo notas, pero y además mirás el, teatro, el mar. Y te concentras en el teatro <laughs> y, y es ese rato, ¿no? Claro. Es en vivo, en el momento. Sí. sí. ¿Y cómo te soñas a futuro? Um, haciendo lo que me gusta hacer. Eso es. Disfruto, agradezco poder eh, disfrutar lo que hago en el día. Levantarme, pensar lo que tengo que hacer, que es hacer una nota, ponerme, maquillarme, eh, de, de ir a comer, ir al teatro. Es decir, disfruto que me gusta todo lo que me toca hacer todos los días. Y yo me acuerdo cuando era chica, miraba por ahí la tele, una revista. Y te veía vos o a, a otros modelos con, con, con sombreros y tapados de leopardo. Decía, ay, yo cuando tenga plata voy a comprarme esto. Y no sé qué, y aquello. Y hoy, que gracias a Dios tengo mi propia economía y me puedo mantener sola, eh, no necesito nada de todo eso que pensé que iba a necesitar. Es eso, todas las experiencias y las cosas que vivo son invaluables. A veces nos pasa a las mujeres que estamos en relaciones que no nos damos cuenta que son tóxicas, ¿no? Sí, yo no sé si... No no, no, no viví relaciones tóxicas. Siempre tuve mucha libertad de... Nunca estuve con alguien que me diga no hagas esto, no hagas aquello. ¿Por qué te pones esa, este blazer clarito? No, no. No, no lo bancaría ni dos segundos. Eh, pero sí, 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 tuve tuve momentos más complicados que otros y momentos donde yo también fui complicada uh -huh. y fui mejorando y aprendiendo como mujer y a, y a tratar de ser una mejor versión de mí eh, y es eso creo que cuando hice un cambio esto que te decía después de, de todo lo, el ataque que yo tuve y no sé qué el que hice como pánico, un claro sí. como un stop y decir bueno como quiero encarar las cosas de otra manera eh, apareció Yubar, apareció Nico, aparecieron cosas que hoy... Sí, que hoy, quiebre ahí, ¿no? sí, que hoy que celebro, es... sí, está, estuvieron buenas. ¿Y cómo te soñas a futuro? ¿Qué soñas? Eh, en lo personal y ojalá formar una familia, agrandar en realidad una familia, porque bueno, él tiene ya, ya su hija y cuando estamos con ella convivimos mm. entre todos, eh, así que me encantaría. Agrandarlos. Sí. Ser, mamá. Ser mamá. ¿Te gustaría? Sí, me gustaría. Antes no, antes no es que no me gustaría, pero no. no era algo que pensaba. Por ahí me fui poniendo más grande y fui empezando a pensar en eso. También Nico. Por ahí me te despertó. enamoraste, claro. Te enamoraste de una manera... Sí, sí, me despertó como eso. Eh, que, 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 que todavía estaba dormido en mí, la verdad que sí. Eh, así que sí, 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 sí. Me, me imagino, no todavía. Hay muchas cosas que tengo ganas de hacer y trabajo mucho con el cuerpo. Pero eh, a futuro, la verdad que sí. Sí, hoy, antes yo veía mamás que llevaban a sus hijos al colegio y decía, ¡Ay, por favor, me muero! No, perdón. Levantarme temprano para... Yo no, no entendía ese código. ¿Qué, ¿Qué disfrutan de llevarse, de levantarse y llevar? No entendía que disfrutaban. Y hoy los veo, o las veo... ¡Ay, qué lindo! <laughs> es un cambio enorme. ¿Qué les dirías a las mujeres para inspirarlas? Ay, no sé, no me siento una fuente de inspiración femenina. <laughs> bueno, pero eh, ¿algo, pero... Algo, algo de tu vida, de lo que hayas hecho, que te parezca que pueda servir. Que, a que la perseverancia y, y el esfuerzo y el trabajo da resultados. Eh... Yo no, 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 se me, no se me cayeron las oportunidades del cielo, sino que las soñé, las busqué, fui a miles de casting donde me rebotaron eh, y, y sin embargo nunca, nunca me bajoneé por eso y seguí intentándolo. Creo que se trata de eso en cualquier ámbito de, de vida, ¿no? aunque no tengas un trabajo o aunque tengas un trabajo que no disfrutes, buscate un, un ratito, un algo hacer algo que, para vos, que, que disfrutes, que sea un momento de, 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 de relajación o de descarga o de lo que sea. Eh, yo me acuerdo cuando no estaba trabajando, mi descarga era mi momento lindo en el día, era salir a caminar una hora. Mm. O sea, a las 8 de la mañana, a las 12 de la noche, para mí salía a caminar con música y ya me renovaba la energía, encaraba todo de otra manera. Y en lo personal, sí, hoy es un momento que agradezco y celebro poder tener paz emocional. Eh, y bueno, sí, tuve como, como muchos momentos de inestabilidad, <laughs> pero que eh, estaba bien en el, en el trabajo que es lo, mi profesión o lo que me gusta hacer, entonces como que bueno, compensaba. Gracias, Laura. A vos. Muchas gracias. gracias. Esta puede ser tu historia, puede ser la mía, puede ser la de cualquiera de nosotras. Nos vemos la próxima.